con un montón de actividades que hacemos todos los meses durante el año. Y bueno, hemos ido subiendo arriba, fundamentalmente tenemos un grupo de baile y una banda de gaitas de lo más importante que hay hoy en España. Yo me atrevo a decir porque yo represento a los demás centros gallegos de la ciudad de Madrid y los conozco bien, y hoy Fontanja es el centro en el sentido de baile, de gaitas, de lo mejor que tenemos. Y además el año pasado estuvimos en el desfile de San Patricio en Nueva York, la cual hemos sido muy bien acogidos porque era la primera vez que unas gaitas tradicionales desfilaban en la Quinta Avenida, en este famoso desfile de San Patricio. Entonces, la verdad es que esta asociación tiene hoy un nivel, podemos decir, de lo más importante de España. Yo no voy a decir de los gallegos, porque gallegos hay muy buenos grupos en Galicia, como es lógico, pero representamos nosotros una buena parte de esos gallegos en Madrid. Esto de gaita tradicional, que llevamos 8 años haciéndolo, donde juntamos aquí 500 gaiteros de todos los puntos de España para que esa tradición que había de la gaita tradicional gallega pues se fomente, no se pierda, que siga adelante la gaita tradicional, porque yo creo que es muy importante conservar esas tradiciones gallegas, y nosotros estamos muy orgullosos de que la gente de Galicia, de Bilbao, de Barcelona, de Sevilla, vengan aquí a Madrid, a Fontanja de Galegos, a celebrar este encuentro que llevamos ya haciendo años, como he dicho antes, y donde nos juntamos aquí más de 500 gaiteros desfilando por las calles de Alcobendas. Muy orgulloso, porque ser hoy representar a las comunidades gallegas en Madrid es importante, y en el sentido que lo estamos haciendo, lo que ya estamos haciendo en FAGAMA, que es la Federación de Casas Regionales Gallegas en Madrid, estamos haciendo muchas actividades en conjunto con todos los centros que están dentro de FAGAMA. Entonces, recuperamos fiestas que se hacían hace 20 años aquí en Madrid, y después todos los accesos, concretamente, donde estaba la casilla, hacemos una fiesta importantísima a todos los gallegos que teníamos aquella morriña de nuestra tierra. Pues íbamos a pasar ahí una tarde con la familia, llevando nuestra bota de vino, la tortilla, el gaitero, y eso se había dejado un poco a un lado, y yo he intentado recuperar esa fiesta, y la verdad es que la hemos recuperado, y todos los años la celebramos cada año en un centro gallego en la Comunidad de Madrid.